pared torácica y llega el ruido, ¿no? Como murmullo vesicular. Entonces, conforme va pasando desde la tráquea hasta los alvéolos, va a ir disminuyendo en gravedad, ¿no? Entonces se va a escuchar algo así. A ver, vamos a escuchar. ¿Logran escuchar? ¿Puede ponerlo una vez más, doctora, por favor? Ya. Voy a alzar un poco de volumen. Ya. ¿Lo lograron? Ya. Sí. Entonces, ajá. ¿Ustedes cuentan con estetoscopio? Todavía no. Vamos a ver acá este. ¿O todavía no están con estetoscopio? Ah. Quiero saber para ver si es que van a... pueden hacer... Yo sí tengo aquí uno. Ya. Cuando pones el estetoscopio, la membrana que es más grande es sobre la tráquea, vas a escuchar como un soplido muy fuerte que pasa el aire en la tráquea. Y si pones el estetoscopio en la pared torácica posterior, en el parénquima pulmonar, es diferente el ruido, es menos grave, es menos fuerte. Pero es porque ha ido pasando por toda la vía respiratoria. Pero es el mismo aire que viene desde la tráquea. ¿Ya? Entonces vas a poder compararlos así. Más fuerte es en las vías respiratorias más grandes y más débil, pero sin embargo sí se escucha el murmullo en las vías respiratorias más pequeñas. Pero ya han ido viendo que también se pueden aparecer ciertos ruidos respiratorios, entonces anormales. Y uno de ellos son los crepitantes. Ahora pueden tener muchos nombres. Hay crepitantes finos, gruesos, húmedos. Pero los crepitantes tienen una definición en sí. ¿Cuál es? ¿Cómo se hacen los crepitantes? ¿Recuerdan en su clase que han hecho? Sí. Podrían ser producidos por obstrucción bronquial o también a nivel de los alvéolos. Ya, cuando yo, cuando hablo de crepitantes, sí, me estoy refiriendo a nivel alvéolo. El alvéolo ha colapsado por diferentes motivos o está lleno de algo que impide que haya su lubricación normal, que es el surfactante. Gracias al surfactante que rodea al alvéolo, el interior, se abre y se cierra sin mayor fricción, sin hacer ruido. Pero cuando esto se altera, genera un ruido al querer abrirse, al tomar inspiración. Acuérdense que se abre el alvéolo. Entonces, al último momento de la inspiración, al final de la inspiración, es donde se van a encontrar los crepitantes. Y es como si ustedes frotaran, bueno, los que tienen cabello largo, el cabello lo frotan en la oreja. O puede ser que arruguen un papel en la oreja y se siente así. A ver, vamos a ver si escuchan este ruido. Un ratito. ¿Escuchan? Sí, doctora. Eso es crujido. Y esto se va a escuchar al final de la inspiración, porque trato de abrir el alvéolo, pero hace un esfuerzo tremendo y suena. ¿Ya? Y puede haber diferentes crepitantes. Hay gruesos que se escuchan un poco más, o estos, o finos. Pero tienen la misma definición. Y lo pueden comparar también, si es que tienen esos pega-pega,
en velcro, en sus mochilas o en alguna maleta, lo abren y suena igual que un crepitante. Ese es el crepitante. Ya, después tenemos también, vamos a ver si es que hay otro acá. Ajá. ¿Esos sonidos crepitantes se van a escuchar en toda la inspiración, pero más fuerte al finalizar o solo al finalizar? Al finalizar. Cuando les preguntes, es al final de la inspiración. Porque es donde máximo va a abrir el alveolo, ¿no? Ahí no sé, después, y va a estar abierto. Porque al iniciar la inspiración no se va a sentir. Luego tenemos estos. A ver, vamos a escuchar este. Ya, perdón. Los roncantes tienen otros nombres, roncus, hay un gorgojeo. Entonces, ¿por qué se da? Porque hay una secreción en el bronquio. Entonces, esa secreción, cuando el paciente inspira o expira, se escucha. Y parece esa secreción que se mueve. Si ustedes lo hacen toser, probablemente vaya a desaparecer porque se ha movilizado la secreción. ¿De acuerdo? Y en cambio, en el crepitante, si ustedes lo hacen toser al paciente, no desaparece y se queda ahí el crepitante. Están auscultando, señor, escucho, por ejemplo, yo escucho un crepitante. Ya lo escuché, a ver, tosa. Y sigue el crepitante, ese es, no se va a modificar con la tos, el crepitante. En cambio, un roncante, sí, porque moviliza la secreción, la puede expectorar, ¿no? Miren, escuchen. Incluso lo pueden comparar con el ronroneo del gato, ¿no? Y cuando lo están ocultando, esto pueden sentir un frémito, un temblorcillo en la pared anterior o en la pared posterior, porque sí, quiere decir que el paciente está lleno de secreciones. Esto es el roncante. Pueden tener otros nombres, ¿ah? Depende de la literatura. Quiero que... acá. El otro ruido que también es común, y ya seguramente lo han explicado, es el... Lo vemos escrito. Sibilante. ¿Cómo es que viene una sibilancia? ¿Por qué se da la sibilancia? Generalmente por obstrucciones bronquiales. Entonces, va a haber una broncoconstricción, ¿no? Estamos hablando de los bronquios, o sea, de vía aérea más grande. No estoy hablando de bronquiolos, no estoy hablando de alveolos, sino vías aéreas grandes que se reducen en calibre, en diámetro, por diferentes motivos. Entonces, los sibilantes, la mayoría va en mayor frecuencia van a estar al momento de la expiración, es decir, cuando sale el aire. Porque acuérdense, cuando yo estoy sacando el aire, la vía respiratoria tiende al colapso. Entonces, ahí es donde más se va a notar. Ahí es como un silbido, miren. Ya, es como un silbido a la expiración. Así, como que silba, pero estos sibilantes pueden también ocultarse en la inspiración, por ejemplo, en ambos momentos, es decir, por ejemplo, ¿quién? Por ejemplo, un paciente que tiene crisis de asma. Al inicio hay una broncoconstricción que solo iba a generarse sibilancias al momento de la expiración. Pero si no se le da un tratamiento, esto empeora y se va a escuchar la sibilancia al momento también de la inspiración. Se cierra más y más el bronquio, hasta que si no se trata bien al paciente, no se le da un buen tratamiento, incluso se cierra tanto el bronquio que ya ni se cierra, hay silencio respiratorio. Entonces eso es muy, muy grave, ¿no? Ya. Pero también tenemos otros ruidos, por ejemplo, un estridor. Un estridor se da porque hay una patología, hay algo que está obstruyendo la vía aérea superior. ¿Ya?
Y ese ruido es a la inspiración, es un quejido a la inspiración. Entonces, algo así, porque es a la inspiración. Ya, generalmente es porque hay una estenosis en la vía aérea superior. Después tenemos otros ruidos, por acá estaba unos que se llaman el roce o frote pleural. ¿Se acuerdan cuál era la definición? Es producto de un roce durante la respiración. Es porque, claro, hay una inflamación de ambas pleuras porque dijimos que las pleuras se deslizan entre sí, o sea, tienen que estar un poquito lubricadas. Ya, pero en este caso hay un roce porque hay una inflamación. Puede haber una inflamación de las pleuras, entonces a la inspiración va a sonar. ¿Y cómo qué? Como si alguien pisara, dicen que es como si alguien pisara el hielo. Es difícil auscultar, no siempre se puede escuchar un roce pleural. Ese es un roce pleural, no siempre está presente, pero tienen que conocerlo. Y el otro es, acá no veo, pero hay lo que se llama un subcrepitante. ¿Se acuerdan que era subcrepitante? Son de sonido más fino, me parece, doctora. Ya, miren, para no hacerlo complejo, es como un crepitante. Ya. Pero el subcrepitante va a desaparecer con la tos, va a modificarse. Y el subcrepitante está en ambos tiempos respiratorios y es porque hay un edema en la pared bronquiolar. Un momentito, por favor. Ya, entonces ese es un subcrepitante. Este sí se va a modificar con el subcrepitante, sí se modifica con la tos, está en los dos tiempos y es como un ruido del crepitante. Ya, pero ¿han entendido los ruidos? Sí, doctora. Ya, ¿pueden ver la pantalla? Aún no está proyectando nada. Me avisan cuando se vea, ¿ya? Vamos a ver. Me avisan. Ya se puede visualizar. Ya. Para atrás. Está bien. Entonces, ¿por qué tengo que saber inspección, palpación, percusión, auscultación, todo eso? ¿Para qué? Para que así, gracias a los signos y síntomas, se empiecen a formar síndromes. Y en semiología respiratoria hay varios síndromes. Los principales están acá. Que puedan variar un poquito en nombre, sí, claro, se pueden variar en nombre. Pero todavía no han avanzado síndromes, me dijeron, ¿no? No, doctora. Ya, pero vamos avanzando algo siquiera. A ver, el primer síndrome, para que no se vayan a perder tanto con la teoría, el primer síndrome de teoría que van a hacer, ¿cuál es? No, no se le escuchó bien. Ya. No, es que estaba revisando sus teorías de cuál era el primer síndrome que iban a hacer. Bueno, vamos a ir viendo síndrome por síndrome y para que entiendan
la importancia que es que sepan cómo hacer una buena inspección, palpación, percusión y auscultación y qué hallazgos debo tener para pensar que tiene cierta patología el paciente. Por ejemplo, en el síndrome de enfisematoso, cuando estoy hablando de esto, estoy hablando de un paciente que tiene un tórax en tonel, o sea, que está lleno de aire, que es difícil que se entre más aire, por lo tanto tiene poca movilización. El murmullo vesicular, la palpación de las vibraciones vocales está disminuida. Y como está lleno de aire, si lo percuto va a ser timpánico. Y la auscultación, como está tan lleno de aire, no hay una buena movilización. Entonces el murmullo está disminuido, hay una expiración alargada, suelen tener disminución del calibre de los bronquios, pueden tener mucha expectoración, por lo tanto hay roncantes o roncos. Entonces estoy hablando de, por ejemplo, el paciente que fuma. Es un paciente que va a tener un EPOC o una enfermedad obstructiva crónica, va a tener un tórax alargado, con diámetros anteroposteriores y transversos de mayor tamaño que lo habitual. Si le tomo una placa de tórax, voy a ver unos grandes pulmones, puedo ver aplanamiento de los hemidiafragmas. Entonces, es ese tipo de paciente. Esto es un EPOC. Ahora, para ver el síndrome de atelectasia. ¿Atelectasia saben qué es? ¿Sí? Me parece que es el colapso. Sí, es un colapso del alveolo. Uh-huh. Pueden colapsar por diferentes motivos, diferentes causas. Entonces, si hay un colapso del alveolo, por ejemplo, en uno de los pulmones, es obvio que no va a haber un buen, no va a haber un buen intercambio, va a haber poca movilidad, va a reducirse de tamaño ese pulmón. Entonces, al paciente, como se le va a ver, va a ser una retracción del hemitórax, o sea, se va a hacer más chiquito ese lado. Va a tener poca movilidad, claro, porque no hay intercambio. Entonces, si no hay buen intercambio gaseoso, porque el alveolo está colapsado, las vibraciones vocales también van a estar disminuidas. La percusión va a ser mate y no se va a escuchar el murmullo vesicular en ese lado enfermo. Entonces, por ejemplo, en este caso, en esta placa de tórax, podemos observar que en este pulmón está radiopaco, está blanco, ¿verdad? Y si se dan cuenta, miren, esta es la tráquea, está para este lado, está jalado hacia el lado hacia el lado enfermo, hacia el lado de la atelectasia. En cambio, este pulmón está bien grande, tratando de compensar lo que esto no ventila. Entonces, si esto está colapsado, no hay intercambio gaseoso, no va a pasar el murmullo vesicular, las vibraciones vocales, va a ser mate. ¿Ya? Y la placa de tórax se caracteriza porque está jalada hacia este lado enfermo. Esa es una atelectasia. Puede ser por muchas razones la atelectasia. Doctora, ajá. ¿Por qué es el aumento de la densidad en esa radiografía en el campo pulmonar derecho? Ah, ya. Acuérdense de que este pulmón se ve negrito. ¿Por qué razón? Han hecho imágenes, ¿no? Sí están haciendo, creo. Sí. Ya. ¿Por qué? Porque hay aire. Exacto. En cambio acá ya no, porque se ha colapsado. Mm. Entonces, esta es una atelectasia bien exagerada, pues no, casi todo el pulmón, a veces no es tan obvio, ¿no? Pero donde yo vea radioopaco es que no hay aire. Mira la tráquea. Sí se ve. Y siempre está jalada para el lado enfermo en la atelectasia. Acuérdense. Dice que está jalado es producto de una retracción por una presión negativa, algo así. Ajá. Presión, bueno, sí. O sea, no tanto negativa, pero sí hay una retracción. Lo ha jalado hacia ese lado, o sea, el pulmón enfermo. Acuérdate que este pulmón está empujando porque está lleno de aire.
Y este, como no tiene FON, lo envía para ese lado, hacia el lado enfermo. Ya. Claro. Está tratando de compensar todo este lado. Este, por acá sí voy a escuchar murmullo, vibraciones vocales, todo. Pero aquí no. Es más compensatorio, es compensatorio en todo caso. Exacto, muy bien. Es un enfisema, le puedes decir, es un enfisema compensatorio. Trata de compensarlo, ¿no? Sino que a veces no puede y hay que meterlo al paciente ventilador mecánico. Luego sigue un síndrome que se llama condensación o consolidación, también lo pueden llamar. Y me voy a referir a este, a la neumonía más que nada, porque también puede haber una condensación de masa pulmonar. Pero ahorita vamos a ver lo que es neumonía. ¿Cómo encuentro una neumonía? Las neumonías cuando son, las neumonías duelen. El paciente no va a poder movilizar bien su tórax, ¿ya? Las palpaciones de las vibraciones vocales, como hay una consolidación, van a estar aumentadas. La consolidación aumenta los ruidos, ¿ya? Entonces, vibraciones aumentadas. Y la percusión, bueno, eso sí va a estar mate. Ocultación, va a haber crépitos, ¿no? Neumonía, acuérdense, hay crépitos, ¿no? El alveolo se puede llenar de secreciones. Entonces, ya dijimos que patología en alveolo van a generarse los crépitos o crepitantes. Y en una neumonía también puedo encontrar un soplo bronquial. Siempre y cuando ese soplo bronquial, es decir, siempre y cuando la neumonía sea lo suficientemente grande como para generarla, ¿no? Ya, ¿y cómo es que voy a decir esto? Va a ser un paciente que tiene tos, expectoración de una semana de evolución, fiebre puede tener y le va a doler el lado donde está la neumonía. Y si yo le oculto para este lado, acá va a tener crepitantes, acá no, sino en el lado donde está la neumonía, en la zona, ¿no? Va a estar poco móvil porque le va a doler, ¿ya? Entonces, le tomo una placa de tórax y veo esta imagen radioopaca, con bordes poco definidos en el lado basal derecho, ¿no? Entonces, es así como pueden venir por neumonía. Y vamos avanzando con el otro síndrome que es del intersticio. Por ejemplo, esos pacientes con fibrosis que me dicen, van a la consulta porque tienen tos seca desde hace 6 meses, 1 año, disnea progresiva. Entonces, como tienen un pulmón que está duro, hace poco intercambio, no puede hacer buena amplexación, entonces va a tener una respiración superficial, va a tratar de aumentar la frecuencia respiratoria para compensar esa poco difusión que hay. Lo otro resaltante en esto va a ser que hay crepitantes, y lo llaman crepitantes en velcro. Van a estar a predominio basal, bibasal, de ambos lados. Y en velcro, porque así lo describen como el pega-pega, ese que les comenté que puede estar en sus maletas, lo abren, así va a sonar. ¿Ya? Entonces, estos pacientes, vamos a ver acá esto, tienen tipo, estas radiografías de tórax tienen un patrón reticular, en este caso, bueno, es bien exagerado, ¿no? Reticular, nodular. Pero son placas de tórax que van a tener como telarañas, así lo describen, ¿no? Todo esto lleno de rayas, blanco, ese tipo de pacientes son. Y por lo general son pacientes que son delgados, porque siempre están haciendo más esfuerzo respiratorio, entonces son delgados por lo general. ¿Qué otro síndrome vamos a ver? Los síndromes pleurales. En este podemos encontrar el derrame pleural y el neumotórax. El derrame pleural es el líquido que va a haber en el espacio intrapleural, ¿no? Es un líquido que no debería estar ahí, es un exceso de líquido. Entonces, a veces vamos a tener pacientes que van a tener el mitórax puede estar, se le ve de mayor tamaño que el contralateral, por ejemplo, y tiene poca movilidad porque también duele el líquido.
tener ahí líquido duele. Y como el pulmón está siendo, hay un obstáculo que es el líquido, no puede haber buena ampliación, entonces igual va a estar disminuida esa movilidad en ese lado del derrame. Estamos hablando de líquido, entonces las vibraciones no van a pasar por ahí. La percusión va a ser mate. Se va a ocultar el murmullo, ¿no? No hay murmullo por ahí, o no pasa, o está disminuido. Y puede haber un soplo pleural, siempre y cuando haya el líquido necesario, ¿no? Si es mucho líquido, no hay soplo. ¿Y cómo veo el derrame? Por ejemplo, en este paciente, ¿no? Este paciente viene por dolor, disnea, se le hace el examen físico y no pasa el murmullo por acá, hay matidez. Y cuando le toman esta placa de tórax, vemos radiopacidad en el hemitórax izquierdo, basal, con esta curva que es la curva de Damoiseau, que es, nos ayuda a identificar el derrame pleural. Incluso por acá podemos ver que se quiere hacer un, no sé, corazón, porque el corazón viene por acá, sí. Entonces por acá a lo mejor se quiere formar una consolidación también, ¿no? Una neumonía. Acuérdense que hay neumonía y líquido pleural. Ese líquido se llamaría derrame paraneumónico, que puede existir. ¿Qué otro síndrome pleural tenemos? El neumotórax, que es la entrada del aire a la cavidad intrapleural. Duele. Acuérdense que hay una, cuando le dicen un dolor pleurítico, es el dolor que tomo aire en la inspiración y duele como en punzada, donde está la patología, ¿no? Entonces, como duele, no lo va a mover el tórax. Las vibraciones vocales van a estar disminuidas, hay mucho aire. Entonces, no, la vía respiratoria está alejada, no puedo ocultar. Pero va a ser timpánico porque hay mucho aire, igual que en el enfisema, es timpánico. El murmullo no va a pasar. Entonces, por ejemplo, si se dan cuenta en esta placa de tórax, vemos que por acá hay un poco de radiopacidad, unas rayitas, pero es porque es normal, hay... Normalmente el pulmón va a tener estas rayitas porque son vasos sanguíneos que recorren todo el pulmón, eso es normal. Pero acá ya no veo estas rayitas. Veo, si se dan cuenta, bien negrito, ¿sí? Es diferente a esto. Incluso en esta flecha ya puede señalarme este bulto. ¿Y este bulto qué es? Es un pulmón que se ha colapsado. Hay tanto aire que ha empujado el pulmón. Y lo ha empujado para el lado contralateral. Lo empuja hacia el lado sano. Puedo tener en ocasiones el mediastino yendo hacia el lado sano. Porque el aire empuja. Entonces, diferente a la telectasia, ¿no? Donde lo jalaba hacia el lado enfermo. Pero esta vez no. Este aire empuja. Y esto rápidamente tengo que sacarlo, ¿no? El agua, el aire, tengo que sacarlo rápido. Bien, ¿preguntas hasta ahí? Doctora, con respecto a los derrames pleurales, ¿ahí sí incluirán los empiemas? ¿Cómo me dije? ¿Empiemas qué? ¿Si los incluye? Dentro de los derrames pleurales. Ajá. Okay. Sí, claro, sí, está incluido, porque los derrames pleurales pueden ser por diferentes motivos. Puedo tener derrame pleural porque hay pus, empiema, porque de repente hay sangre, hemotórax, de repente es derrame pleural porque hay una metástasis y hay líquido y es eromático, o sea, medio sanguinolento. Puedo tener derrame pleural simplemente que es inflamatorio, porque por ahí que el paciente está haciendo, no sé, una pancreatitis, o una obstrucción abdominal, entonces por inflamación también hay derrame pleural. Puedo tener derrame pleural por insuficiencia cardíaca. Entonces todo eso está englobado dentro de derrame pleural. Y etiologías hay bastantes.
Gracias, ¿Ya? ¿Preguntas hasta acá? ¿Ninguna? Ay, creo que alguien está... Ay. Rayleigh levantó la mano. Sí, parece que no puede hablar, pero creo que está escribiendo en el chat de esta conversación. Ah, sí, dice que no se le escucha, no sé por qué. Pues, ya quería preguntar sobre ya y un mesotelioma. Ya. Sí. Ya. Me está preguntando. Ya, a ver, me está preguntando sobre mesotelioma. ¿Y qué? Y no sé qué es lo otro, creo que es calcificación pleural. A ver, y bronquiectasias. Ya, a ver, ¿saben? A ver, vamos a ver, ¿saben qué es mesotelioma? ¿Han escuchado de eso? Una tumoración que nace de la pleura. Ya. Es un cáncer de pleura, ¿no? Sí, es una buena tumoración, sí. Mesotelioma. Vamos a ver una imagen para que les quede. Claro. Entonces, este mesotelioma, para a ver, ¿cuál es? Acá creo que me está escribiendo de nuevo un ratito. Ahí. El mesotelioma es un cáncer de pleura, que claro, es raro, pero sí hay. ¿Y qué pasa? Que el paciente tiene que tener, para yo que yo sospeche un mesotelioma, el paciente tiene que tener un antecedente. ¿Qué antecedente es? Vamos a ver una radiografía. A ver, Rey. Doctora, que los pacientes que tienen no. lesiones como tuberculosis hacen, no. En eso se asientan. No. Hay un antecedente en especial que yo digo, ah, esto es un mesotelioma. Expuesto a tóxicos, pero ¿qué tóxicos? Me dice Rayleigh, expuesto, pero ¿qué tóxicos? Pistas, carreteras, no, pero... expuesto que yo también estoy expuesta a pistas, a carreteras, y no tengo, no sospecharían de mí en mesotelioma. ¿Hay algún especial que me haría sospechar en mesotelioma? ¿Alquitrán? ¿Cómo? ¿El alquitrán? No, algo más. De esto, pues. A ver qué dice Rayleigh. Sí, asbesto. El paciente tiene que tener un antecedente de haber estado expuesto a asbesto para que yo diga sospecho mesotelioma por empezar, porque es raro. Y segundo, se ha visto que la correlación, la asociación entre mesotelioma y asbesto es muy fuerte. Si no tengo esa antecedente, es difícil que yo tenga un mesotelioma. ¿Ya? Hay otras causas de mesotelioma, pero son muy, 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 muy raras. La que yo tengo que saber es si el paciente ha tenido exposición a asbesto o no. Asbesto era un compuesto que se utilizaba antes en las tuberías, por ejemplo. O que se utilizaba, sí, para hacer carreteras, para hacer pistas, pero no, como antecedente me tienen que decir, ha estado expuesto a asbesto por eso, por eso. Actualmente está prohibido usar asbesto, porque vieron esta asociación con el mesotelioma. Entonces... ese es el problema con estos pacientes, ¿no? Son pacientes que han estado expuestos a asbesto. ¿Y cuándo se usaba asbesto? Estoy hablando de hace como
50 años atrás, 60 años atrás. Entonces, pacientes con mesotelioma probablemente tengan la edad de 70 años a partir de esa edad, porque ya no se usa hace muchísimos años. Y pues sí, hemos tenido pacientes. Vamos a ver, ay, acá no tengo la placa de mi paciente, pero acá vamos a ver esta que está en internet. Entonces, ¿qué pasa con el mesotelioma? A ver acá. ¿Ven mi imagen? Sí, doctora. Entonces el mesotelioma ataca la pleura, ¿ya? Es una enfermedad es un cáncer de pleura, entonces lo hace crecer a la pleura. ¿Qué más hace el mesotelioma? Como, miren cómo lo ha hecho crecer, como mamelones. Mamelones, y qué hora hace la pleura, está todo alrededor del pulmón, entonces todo crece, ¿no? Pleura diafragmática, mediastínica, la pleura torácica, todo. Entonces lo pone súper grueso esta pleura y hace que, ¿y qué más? Hace que haya líquido, mucho líquido intrapleural. Y por más que nosotros lo drenemos, saquemos con tubos de drenaje, todo, siempre drena, siempre es terrible. No controla con nada ese líquido, siempre está drenando. Hace poco tuvimos un paciente así con mesotelioma y siempre drenaba, tenía tubo de drenaje, como un mes seguía drenando líquido seroemático es como un sanguinolento rojito, claro. Es muy difícil de controlar y falleció con el líquido saliendo. Entonces, obviamente, miren esta pleura. ¿Ustedes creen que por acá va a pasar el murmullo? No, va a pasar muy disminuido. Vibraciones también muy disminuidas o ya no pasan. Ni siquiera voy a poder ocultar un soplo pleural. En verdad, no, porque miren, con este grosor de pleura no se puede. Movilización va a estar disminuida. Mire, si es que el tamaño del pulmón cómo disminuye comparado con esto. Ahora, lo otro que me están diciendo que es una calcificación. Una calcificación no es un, para empezar, no es un, ¿cómo les digo? No es un cáncer, no es nada, simplemente es una secuela. Una secuela en la pleura porque de repente tuvo ahí, no sé, también derrame pleural y por ahí que se hizo una placa calcificada. Entonces, si hay una calcificación en la pleura, probablemente el murmullo no pase por ahí también. No pase, pase disminuido, las vibraciones vocales pasen disminuidas, ¿no? Entonces, esa es la calcificación. Es muy diferente a un mesotelioma, totalmente diferente. Lo otro es que Riley me decía que es una bronquiectasia. ¿Cómo se escucha una bronquiectasia? A ver, ¿qué es bronquiectasia, chicos? Disminución del. A ver, Riley, ¿qué me dice? ¿Aire atrapado? ¿Eso es bronquiectasia? No. Disminución de los bronquios, pero de calibre. Ya. ¿Qué más? ¿Qué otra cosa? ¿Qué más me? ¿Alguien más que quiera decir que son bronquiectasias? Dilataciones de los bronquios. Exacto. Son dilataciones de los bronquios. O sea, el calibre ha aumentado por diferentes motivos. Las bronquiectasias tienen un montón de etiologías. La más frecuente es que haya habido una infección y se hayan realizado por eso las bronquiectasias. Son dilataciones de los bronquios. A ver, vamos a ver si es que. Entonces, estas bronquiectasias pasa de que. Por acá vamos a ver esta. ¿Cómo se ven mejor las bronquiectasias? Bueno, en una tomografía, ¿no? No en una radiografía, pero en una tomografía. Entonces, son dilataciones de los bronquios. Pierden la arquitectura y se vuelven grandes, gruesos, se notan. Acuérdense que conforme se van alejando del centro, perdón, esta es una tomografía, pulmón derecho, pulmón izquierdo, esta es la tráquea. Conforme se van alejando normalmente, conforme se van alejando del centro, se van afilando, se van haciendo más delgadas las vías respiratorias, eso es lo normal. Pero en las bronquiectasias no.
se vuelven más gruesas y se nota. Entonces, las bronquiectasias son, constantemente están en una inflamación crónica. Es un círculo vicioso. Entonces, como está inflamación crónica, células inflamatorias y todo, es un buen sitio para los gérmenes. Si les gusta colonizar, les gusta estar acá y crear infecciones. Entonces, y por eso es que es importante preguntar a los pacientes su expectoración. Estas bronquiectasias, como es una inflamación crónica, suelen tener expectoración crónica. ¿Ya? En ellos siempre tienen que estar expectorando, limpiando esta vía respiratoria, porque si no se acumula y allí se asientan los gérmenes y hacen que cambie esa expectoración. Entonces es aquel paciente que dice, yo siempre he estado expectorando. Todas las mañanas tengo una expectoración bastante boto y de ahí estoy tranquilo. Pero eso es toda la vida, doctora. Hoy a veces me sirve el pecho, a veces no. Y la expectoración es abundante, ¿no? En las mañanas, durante el día a veces. Ese es el paciente con bronquiectasias. Y cuando un paciente está infectado, cuando su coloración de la expectoración cambia, suele ser blanca y ahora se vuelve amarilla. No tenía disnea, ahora tiene disnea. Botaba solamente en las mañanas y ahora tiene que botar en las tardes porque ha aumentado la expectoración. Entonces eso me dice que ya está infectado. Pero miren cómo cambian los bronquios. Yo no debería ver esto a este nivel, no, porque esto ya está junto a la pleura, ¿no? O sea, bien alejado del centro, entonces debería ni ver. Pero miren, están tan dilatados que se ven estos como círculos, estos son los bronquios. Entonces, si ya estoy diciendo que tienen bastante secreciones, movilización de secreciones, entonces esos pacientes cuando yo lo oculte, va a tener roncantes, luego toser y va a movilizar los roncantes. Que una bronquiectasia infectada porque ha cambiado el color, porque ha aumentado el volumen, porque el paciente tiene fiebre, puede tener crepitantes, claro, puede tener crepitantes también. Si es que está infectado, ¿no? Y está haciendo una neumonía. El murmullo, sí, va a pasar, porque acá no hay nada que lo impida, ¿no? Sí va a pasar el murmullo, pero se va a acompañar con roncantes. Entonces, esa es una de las características de estos pacientes. Las vibraciones vocales también van a pasar. ¿Ya? Lo otro que es importante que les diga es que los ruidos respiratorios no es que uno solamente vaya a escuchar sibilantes y nada más, y ningún otro ruido más, no. Son ruidos que se pueden superponer en un paciente con asma, por ejemplo, puedo encontrar silbidos, que son los sibilantes, y puedo encontrar roncantes, porque las crisis de asma generan mucha expectoración. Entonces puedo encontrar en un solo paciente varios ruidos respiratorios. ¿Ya? Eso ténganlo en cuenta. Primero préndanlo por individual, escúchenlo de nuevo, pero después en la práctica diaria es que el paciente tiene los ruidos combinados. ¿Ya? ¿Preguntas hasta ahí? ¿No hay preguntas? Parece que ya no. Parece que... Y a ver, vamos a ver entonces. A ver, vamos a ver un caso. Entonces, ya que hemos visto síndromes, vamos a ir empezando con esto. A ver. Vamos a ver. Ah, ya, voy a ponerles este caso, este otro. Vamos a ver, antes de acabar un caso. Ahorita lo voy a poner un ratito.
Ya, a ver, vamos a ver este caso. No sé si alguno de ustedes puede leerlo, por favor. Ya, doctora, yo. Creo que es el único que tiene micrófono, sí. Bueno, caso clínico, varón de 30 años, antecedentes, ningún antecedentes patológicos, ocupación, seguridad en un centro comercial, presenta disnea, tos, fiebre, cursa con tos seca desde hace un mes, además de dolor tipo punzada, región subescapular izquierda, de características pleuríticas, hace 15 días presenta fiebre. Preguntas hasta ahí. ¿Qué más quisieran saber del paciente? O para ustedes es suficiente y ya más o menos pueden saber de qué se trata. ¿Cómo saber que tiene características pleuríticas ese dolor? Ah, pues, a ver cómo es el dolor pleurítico. Hace un ratito le expliqué. ¿Acuerdo? A ver, vamos, porque no nos gane mucho el tiempo. Cuando hablo de dolor pleurítico es porque el paciente a la inspiración siente. Pueden ver las diapositivas, ¿verdad? Sí. Porque en la inspiración siente dolor en una zona. Dolor tipo punzada. Tomo aire y duele. Entonces evita tomar aire. Entonces. Ahí hay características pleuríticas, es con la inspiración duele. Entonces, hasta ahí el paciente viene porque tiene una tos seca hace un mes y dolor y fiebre. Además, disnea. ¿Ya? Entonces, si seguimos, vamos viendo que va a la emergencia y le toman estas funciones vitales. Miren, temperatura de 39, frecuencia respiratoria de 25, cardíaca de 99, saturación al 95% al aire ambiente. ¿Qué les parece esto? Acá estas funciones vitales. Bueno, está con fiebre, la frecuencia está un poquito elevado y la frecuencia cardíaca también un poquito. La saturación ha bajado. Bien, entonces acá vemos que, claro, ya, mira, la fiebre me está haciendo probablemente elevar la frecuencia cardíaca, pero también está elevada porque están saturando el 95%, ¿no? Generalmente están saturando 97, 96%. Aire ambiente y ya estoy viendo que la frecuencia respiratoria también está elevada, entonces está tratando de suplir lo que le falta de aire. Y a la inspección, miren, respiración superficial, hay disminución de la movilidad del eliminador izquierdo, palpación, asimetría, amplexación, hay menor amplexación en el eliminador izquierdo, las vibraciones vocales disminuidas en ese lado, percusión es sonoro en el eliminador derecho, pero es mate en el lado izquierdo, 2/3 inferior. A la auscultación, el murmullo pasa, está disminuido entre los 2/3 del emitorio izquierdo. Percusión mate en la misma región. Y hay una voz que es egofonía. ¿Qué podría tener el paciente hasta aquí? ¿Con qué síndrome que hemos visto hasta ahora es compatible? ¿Podría ser un derrame pleural? ¿Qué más? ¿Qué otra cosa puede ser? ¿Podría ser una consolidación? Por la fiebre. Claro, por la saturación también. Ya.
¿Qué me gustaría para estar segura de que haya una consolidación? ¿De repente algo en la auscultación? ¿Algo en especial que haya en la auscultación? ¿En la matidez? ¿Qué más? ¿Te acuerdas que había un ruido del alvéolo? Crepitación. No, ay, entonces, me gustaría, para yo estar segura, de repente de estar hablando de una neumonía, que me digan que haya crepitantes. Pero no hay. Y otra cosa es que tampoco me dice que las vibraciones vocales están disminuidas. Y acuérdense que en la consolidación por neumonía están aumentadas. La neumonía le gusta aumentar las cosas. ¿Ya? Y esta voz de egofonía. Egofonía era como una voz nasal. ¿Se acuerdan en dónde podía estar? El compañero Reilly menciona síndrome parenquimal. Egofonía también puede estar en un síndrome parenquimal o en un derrame pleural. Ya, entonces vamos haciendo. Síntomas, signos, nos da un síndrome. Este paciente, a ver, no puedo, un ratito. Es que no voy a, si lo comparto no puedo ver cuando Reilly está diciéndonos algo. Pero me avisan lo que vaya a ir comentando, ¿ya? Entonces, vamos a ver. Este paciente viene por... ¿Qué síntomas? Acá lo puedo ver. ¿Qué síntomas viene el paciente? Fiebre. Ya. Dolor. Tipo punzadas. Ajá, diurético, ¿no? Y tos. Ajá. En chiquito voy a ponerlo para poder ver. Ya, ¿esto dónde puedo encontrar? Eso lo puedo encontrar en... Consolidación, síndrome crítico y parenquimal. Consolidación engloba los síndromes parenquimales. Entonces, cuando hablo de consolidación, puedo hablar de masas, puedo hablar de neumonías, por ejemplo, de quistes. Y entre ellas podría hablar de algo infeccioso, ¿no? De una neumonía, como me estaban comentando. También puedo hablar de, me dijeron, de derrame pleural también, ¿no? Porque puede tener fiebre, puede ser un derrame infectado, no lo sé, pero da dolor, da tos. Irritación pleural, menciona el compañero Reilly también, puede ser. Ah, ya, irritación pleural, pero, ¿y la fiebre cómo? Bueno, no sé, a lo mejor que tenga alguna infección sobreagregada y que me haga pensar que ha hecho derrame pleural, por ejemplo, digamos, una colecistitis, o sea, una inflamación de la vesícula biliar, que es en el abdomen, ¿no? Que me genera derrame pleural, también puede ser, pero el paciente tiene que haberme dicho también que tenía dolor abdominal, por ejemplo, algo así, ¿no? Porque una simple inflamación de la pleura, ya, pero la fiebre, probablemente ya tenga algo de derrame pleural o una infección o una neumonía. ¿Ya? ¿Qué otra cosa? Nos quedamos con esos, por mientras. ¿Y qué signos nos llamaban la atención? Aumento de la frecuencia respiratoria. Frecuencia cardíaca. O sea, tiene acá que taquipnea. Ajá. ¿Y esta cómo se llama? Taquicardia.
Taquicardia. Fiebre. Miren, tiene su respiración es superficial, disminución de la movilidad. Todo esto llama la atención. Vibraciones bucales, vamos a ir poniendo acá. Entonces hay taquipnea, taquicardia, fiebre. Bueno, ya está acá, porque ya está, estamos evidenciando, ¿no? Amplexación en general, amplexación disminuida, diamitoras izquierdo, vibraciones vocales, ¿cómo estaban? Disminuidos. Percusión. Material. Ocultación. Por ejemplo, en percusión es mate. A la ocultación, el murmullo disminuido. Ya había egofonía. ¿El síndrome propuesto cuál es? Pleurítico. Ya, puede ser pleurítico. O de consolidación, ¿no? Entonces, si yo digo pleurítico, es porque estoy pensando en qué es un qué. Ya estos síndromes, pero ¿qué diagnósticos tengo que dar? ¿Derrame pleural? Uh-huh. Puede ser de diferentes etiologías, ¿no? Es consolidación, ¿qué estoy diciendo? Pensando en neumonía, ¿no? Porque son... sí. Por ejemplo. Existen también masas que son infectadas, sí, pero ahorita vamos a quedarnos con esto. Entonces, lo que nosotros necesitamos, ya estamos hasta aquí, pero entonces, ¿qué más me falta? Hasta aquí llegué, necesito unas ayudas de diagnósticos auxiliares, ¿no? Entonces, tenemos muchas ayudas diagnósticas. Lo que más usamos en neumología es radiografías de tórax. Nos ayudan bastante. Pero un hemograma también, porque nos dice cuántos hematíes hay, cuántos leucocitos hay, cómo está la hemoglobina, las plaquetas. También nos ayuda el perfil de coagulación, porque nosotros en neumología respiratoria hacemos procedimientos. ¿Ya? Entonces, esa es su plaquita de tórax de este paciente. En este caso vemos una radiopacidad del limitórax izquierdo en el dos tercios inferiores con una curvita que les dije, esta curva de Damaso. Esto es un, en el caso de él, sí es un derrame pleural. Y lo que hacemos cuando no sabemos la etiología del derrame pleural es punzarlo y ver su líquido, ¿no? Sus características del líquido. Hasta ahí, preguntas. Doctora, ¿cómo se procesa una toracocentesis? ¿Por dónde se puede entrar? Depende de vamos a ver una toracocentesis por acá, a ver un ratito. A ver, la toracocentesis es el procedimiento que se hace para extraer líquido. Hay tipos de toracocentesis diagnóstica, saco un poco de líquido y lo mando a estudiar. Y la otra es la terapéutica su evacuatoria, es para sacar el líquido y aliviar al paciente. ¿Ya? Entonces, por ejemplo,
Yo primero tengo que ver dónde está el derrame, en qué lado. Y dependiendo de eso es donde voy a ubicar el espacio. Lo otro es que yo tengo que saber los límites del pulmón. Yo no sé, creo que estaba pendiente quién iba a exponer lo que era límites anatómicos del pulmón. No nos repartimos todavía los temas, doctora. Ya, entonces eso sí es importante, porque ¿qué tal yo punzo por acá muy abajo? Ya estoy en el lado derecho, puedo punzar el vaso, en el lado derecho puedo punzar el hígado, o de repente en el izquierdo el vaso, entonces yo tengo que Al saber. hígado. Ajá, exacto. Entonces yo tengo que saber dónde está, hasta dónde llega mi pulmón. Ya, eso es bien importante. Entonces lo primero que tengo que hacer es el examen físico, ¿no? Y ver dónde está el derrame y delimitarlo. Y con eso marcar dónde debo entrar. Porque de repente está más abajo o estoy por arriba. Generalmente entramos cuando el líquido es suficiente, es debajo de del vértice de la escápula. Una vez ubicado el punto, lo que se hace es limpiar, 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 desinfectar. Y luego se va a proceder a poner una anestesia al paciente, anestesia local, usamos silocaína, el paciente está despierto. Y luego lo que, bueno, y lo que van a poner anestesia, luego lo que se hace una vez que está anestesiado el paciente, se extrae el líquido, que puede tener muchas características, puede ser de diferentes colores, y tan solo siendo una toracocentesis ya lo voy diagnosticando al paciente, ¿no? Entonces, una vez que ya extraigo el líquido, lo mando a analizar. Y si ya lo mando a analizar, veo que le falta mucho el aire, puedo hacerle el drenaje, ¿no? Miren, este caso está amarillo, amarillo citrino, como la orina, ¿no? Clara. Entonces, en este caso le van a hacer un drenaje, simplemente se pone de nuevo la aguja y se conecta una venoclisis y esto va para un frasquito. Entonces se saca el líquido y se vierte para el frasco. Eso es como se hace una toracocentesis. Como todo procedimiento, lo que tenemos que hacer es tener todo el perfil de coagulación bien del paciente, las plaquetas, todo eso, ¿no? Por eso que en el caso les puse que hay que sacar hemograma, perfil de coagulación, porque con eso es que nosotros trabajamos, ¿no? ¿Preguntas? ¿Me preguntas? Hasta aquí no hay. Ya. Entonces, los temas. Dime. Tecnología. ¿Ah? ¿Alguna? Creo que no. Bueno, los temas que están pendientes para que vayan exponiendo, creo que eran dos temas pendientes Disculpe, nada más. en el caso del paciente, del caso clínico, ¿quién lo había originado? En el caso clínico, ¿qué? Perdón. ¿Qué era su diagnóstico? En el caso clínico, el diagnóstico ahorita es un derrame La por ejía. él. La etiología era por una tuberculosis en el caso de él. ¿Ya? Van a leer
para seguir viendo lo del caso clínico, van a ver, no sé quién, ustedes pueden poner la parte de características del líquido pleural. Características normales del líquido pleural. Y la etiología era una tuberculosis en este paciente. Ya. Entonces, necesito que uno vaya exponiendo lo que son las características del líquido pleural normal y cuáles son las características en el líquido pleural de un derrame paraneumónico, de un derrame por tuberculosis, de un derrame por cáncer. Por lo menos esos tres derrames, ¿no? Por cáncer, por tuberculosis y derrame paraneumónico. Y las características normales. Eso lo pueden hacer en una sola tabla para poder seguir viendo el caso. Y creo que el otro tema que era pendiente era lo que es los límites anatómicos del pulmón y no me acuerdo si había otro más. Doctora, ¿cuándo sería la próxima práctica? Puede ser mañana. ¿A qué hora ¿Mañana sería? estoy? Creo que con Rey le habíamos hablado, me dijo que en la mañana estaba bien, pero de todas maneras le mencioné que yo puedo partir de las mañana martes, 3:30 de la tarde en adelante, pero me dijo que para ustedes les acomodaba mejor en la mañana. No sé, es cuestión de que si quieren cambiamos el horario, pero se pongan de acuerdo. Doctora, ¿y para por la noche no puede? Sí, también. Y ya lo que pasa, bueno, es que en lo personal, recién nos estamos, acabamos de salir de exámenes y nos estamos, digamos, Ah, ya liberando. están retomando. Y Ya. estamos liberándonos con el segmento, entonces, podría Ya, ser comprendo. tarde o noche. Ah, ya. Miren, en la noche también puedo. Pongan, aquí, bueno, denme más o menos opciones de sus noches que ustedes, a la hora que puedan, pónganse de acuerdo, como yo les comento. Yo puedo partir las 3:30 de la tarde en adelante, pero tengo que saber más o menos en qué hora de la noche para poder acomodar, ¿no? Pónganse de acuerdo ustedes y me dicen sus propuestas y lo acomodamos, no hay problema, no hay problema. Ya, doctora. Y todos los temas que nos ha mencionado es para mañana, ¿verdad? Sí, ya serían para mañana los temas por ejemplo, del líquido pleural, ¿cómo se llama? De los límites pulmonares, si no me acuerdo si había otro más. Por mientras esos dos, porque ya ha ido. Creo que los primeros temas les puso Rayleigh ya. Cierto. Ya. Entonces así estamos quedando. Ah, quieren dividir. Ah, ya, los temas. Me pide acá ya. La voy a escribir acá ya en Rayleigh porque. Características del líquido pleural normal, en derrame paraneumónico, derrame tuberculoso y en derrame neoplásico. Límites anatómicos. La otra, límites anatómicos del pulmón. Tema 2. ¿Cuántos son en total en la práctica? Me parece que 5, doctora. Ah, 5. Perfecto. 3. Ya, entonces voy a. Fisiopatología del neumotórax y la clasificación.
Eso es tema 3. Clasificación. Tema 4, porque Rayleigh ya expuso. A ver. Este, aquí tenemos. Ajá. Ya está. Lo estoy escribiendo, Rayleigh, ya se lo pueden repartir, ¿ya? Entonces, para mañana por lo menos lo del líquido pleural y los límites anatómicos. Me comunican la hora, ¿ya? Si es en la noche, ya, está bien, no hay problema. Pero denme las opciones para ver más o menos a qué hora de la noche, hasta qué hora pueden y todo eso, ¿sí? Ya, doctora. Ya. Ya, doctores, entonces ya nos vemos mañana. Cuídense. Doctora, una petición. Sí, sí, sí. ¿Podría proporcionar sus diapositivas de la práctica? ¿De cuál? Ah, la práctica. Ya. Pero tengo que pasarles también lo de la teoría. Ya, ahora les paso. En la tardecita sí voy a tener tiempo ahorita. No, pero sí, en la tarde sí les paso. Ya, doctora, muchas gracias. Ya. Cuídense. Hasta luego.